acaba la segunda vomitada. Estoy muy bravo. Y así fue mi primer día en camino a la Antártica. Acompáñame a cruzar el estrecho de Drake, que es uno de los mares más poderosos y complicados del mundo, con olas que pueden medir hasta 12 metros. Salimos de Ushuaia, que es la última ciudad del mundo, camino al continente blanco, el continente más frío, más ventoso, más alto y más pristino del mundo. La navegación nos va a tomar 3 días y la meta es cruzar el círculo polar en la Antártica. Hay un dicho cuando uno está pasando el Drake Passage, que es o el Drake Lake, como el lago del Drake, o el Drake Shake, que es el movimiento. Entonces con Cal decíamos, no, toca vivir los dos. Yo creo que ya vimos el Shake suficiente, ya solo queremos el Lake. Y en esta travesía vimos 168 pasajeros y 122 tripulantes en un barco muy coqueto, con todas las comodidades que ninguno de los navegantes de aquel entonces que trataban de descubrir la Antártica se lo imaginaría. Tiene su piscina, su bar con comida ilimitada, trago ilimitado. Uno va como un príncipe rumbo a esta travesía. Así que pendientes, porque les voy a mostrar el día a día de lo que fueron estos 14 días en Antártica.